En el primer semestre, la provincia de Buenos Aires recibió por el impuesto inmobiliario rural un poco más de 84 mil millones de pesos. Si nosotros a ese monto le sacamos el 65% va a la provincia, si le sacamos ese 5%, no es tanto dinero para lo que es el presupuesto de la provincia de Buenos Aires. No significa tanto. Pero sí significa muchísimo para que ese porcentaje vaya al fondo compensador, que es quien es el dinero que se utiliza para arreglar los caminos, y es lo que significa para los productores rurales, para sacar los granos, para trasladar la hacienda, para los tambos, para los usuarios de los caminos rurales, ¿no? De los vecinos, de las maestras rurales, de los chicos. Ese dinero que recauda hoy la provincia de Buenos Aires, que es lo que se aprobó en la impositiva de la última impositiva en diciembre del 2023, es lo que se les está cobrando al productor rural, ¿no? Bueno, ese mismo monto es ese dinero que se recauda, es el total, digamos. Ese total se distribuye en determinados porcentajes. Se destina el 65% a la provincia, como te decía, el 3% al Fondo de Fortalecimiento Social, el 12% hoy al Fondo Compensador y el 20% a los municipios. De ahí es que, de la provincia y de los municipios, es que se sacaría y se aumentaría el Fondo Compensador. Siempre, o sea, lo que quiero aclararte, siempre estoy hablando de caminos rurales provinciales. Los municipales, nosotros como legisladores no tenemos. No podemos incidir en esto.